surtido, surtido. La cajita esa roja. Me da igual. Vale 7 pavos. No compro yo.
Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buah, no siento las rodillas. Pero, por eso dijiste que íbamos a ganar hoy. Claro, claro. Puede ser, puede ser. Me lo curro mucho para que ganemos, ¿vale? Así que no quiero que lo pisiéis, ¿vale? Está bien. Estaba hablando con los jefazos y me ha tocado, así es que... Límpiate la boca, Dani, todavía tienes... Qué bueno. Restos de plasma. De ectoplasma. ¿Sabes qué pasa? Que pues, entre ayer por la noche y ahora el tenis y demás, pues tengo las articulaciones un poco hechas polvo, ¿sabes? Entonces, a giro, hago ñi, ¿sabes? Es como que falta engrasar. Sí. Y, joder. Bueno, salud. Luis, veo que estás despierto. No te ha hecho falta... Y eso que me dormí al final. Ostras. Pues claro, joder, si al final solo dormí dos horas. Sí, que te has hecho la siesta, dices, ¿no? Sí, sí. Sí, yo también, ¿eh? O sea, eran las 5 de la tarde, 5 y algo, y digo, me voy a tumbar. Y luego me levanto y ya había pasado como una hora. Y digo, joder, digo, qué rápido. Juraría que no había dormido. Pues sí. Así es que... Que sí, hombre, que ganamos hoy. Ganas. Buah, pero... Joder. Es que ayer... ¿Qué pasa yo? No me acuerdo. La verdad que yo me alegré mucho de las vistas que había. Ah, hombre, yo también. Joder, Jaime, un día de estos tenemos que llamarte una videollamada, ¿vale? Una videollamada. Claro, y como estamos con el móvil diciendo, mira, Jaime, mira allí. Y te imaginas, nos empiezan a mirar más la gente, güey, diciendo, qué farro. No, y ven mi careto en el móvil, ¿eh? Sí. Una cara de Jordi ahí. Diciendo, sí. Enséñame más. Le digo a una, date la vuelta. Y se lo digo a través del móvil, ¿no? Sí. Bueno, pero es que. Buenísimo, porque hubo un momento en el que, claro. En plan, veíamos normalmente a una y decíamos, guau, mira cómo baila esa, claro. Cómo mueve ahí el... Sí, cómo contonea, ¿sabes? El na. De repente hubo un momento en la que de repente estaban por todos lados. Sí, norte, sur, este, oeste. Y estaba ahí rodeado. Estar en todos lados, sí. Da igual. Se dio uno para la derecha y otro para la izquierda. Estábamos como rodeados, tío, de repente. Sí. Nos veías con la cara de sonrisa. Sí, ya no sabías por dónde mirar, tío. En ese momento en la vida te das cuenta que has hecho, has trascendido, ¿eh? Es lo puro. Sexy, sí, güey. Sí, vamos, es como que salga, ya no puedo hacer nada más, ¿sabes? Entre eso y que luego estaban ahí, pues claro, como estaba todo petado, claro, el típico roce, ¿no? ¿Sabes? Eso es. Sí, madre, claro, se te empiezan ahí a menear el culo, a tus espaldas, de lado. Wow, vamos, de cualquier forma. Los tenemos aquí, Dani, los tenemos arriba. Ya, voy. De cualquier forma. Están arriba, ten cuidado. Dani, falta decir, desde están arriba. Desde arriba, guau. Wow. Pues sí. De todos los ángulos. ¿Sabes qué hago? A quemar esto, a top. Vale. ¡Está abajo! ¡Viene! ¡Muerto! Buenísima. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Me matan! Vale, te llevo por aquí. ¡Dios! ¡No! ¿Hay mucha gente o cómo se está? No, a mí me han matado Dani. Pues vaya forma de empezar, ¿no? Vale, voy para allá. Exageración, tú. ¿Dónde habéis muerto? En un charco. ¿Cómo que te ha matado, Dani? No, no, es que no se han atacado con fuego. Van a empezar a tirar... ¡Sí, una polla! ¡Has hecho tú! A tirar cosas esas que no, ¿no? Y luego ya ha venido un listo y nos ha matado. Me he puesto nervioso, quería matarla a ti. Vale, recordatorio, no volver a tirar Luciana a las veces. A ver, tírala, pero no en el edificio donde estás tú. ¿Sabes? No, no en tu propia casa. Sí, y bueno, ¿y cómo, es que tan de...? ¿Cómo es, que esas...? Joder, no sé hablar. ¿Cómo es que eres pobre? ¿Ya te lo vas en casa? Ah, es que aprendí fuego y me quedé sin casa. Estaba intentando matar una hormiga. Sí, sí. Y bueno, ya sabes cómo veo yo las hormigas. Veo una por la calle y la tengo que matar. Yo de pequeño era muy malo, me ponía a saltar ahí a matar, ¿sabes? En los típicos sitios que había muchas hormigas. En los hormigueros, yo iba ahí, sí. Y las taponaba. O en los parques, que hay muchas hormigas andando, ¿sabes? Que cogía hay hileras de hormigas. Claro, claro, yo cogía arena y las ponía encima del agujero y ya está. Y no encontraba la casa. La verdad es que me has desbloqueado un recuerdo que no pensé que lo había olvidado. Diabólico. Sí, sí, la sí, verdad. Sí, me decidió. Sí, sí, Pero que tú... bueno, un recuerdo un poco turbio, Dani. Sí, sí. Yo me acuerdo... Era en otros tiempos. Yo lo que hacía era ponerme a saltar y a pisotearlas. Y me acuerdo que la gente que estaba ahí en la terraza me miraba mal. Y yo diciendo, joder, ¿por qué me miran tan mal si solo estoy jugando? Si solo estoy pisoteando estos insectos. Y la gente me miraba mal y ahora lo comprendo, ¿no? Estarían pensando, qué niño más malo. Y se iba a decir, este va a ser un déspota, el nuevo Hitler. Es que yo las mataba a todas, o sea, me ponía a pisotear ahí las hileras y a saltar y a pisotear todo el... ahí matando hormigas, tío. Yo cuando provocaba ese caos, las veías que todas correteaban súper rápido, ¿sabes? Estaban ya como locas, ¿sabes? Como diciendo, claro, ¿qué hago? ¿Qué hago? En pánico, sí, sí, claro, porque... Sí. Las... Es como si nos ataca un gigante a nosotros, ¿sabes? Claro, pierden esa uniformidad, ¿sabes? Ese trabajo que estaban llevando. Y ya se vuelven locas, sí, sí. O sea, al es infierno. Curioso, ¿eh? Ya, por matar a hormigas. Hombre, de los del reino animal los van a jugar mal, sí, sí. Llegamos al cuando vamos a morir, ¿vale? Y nos juzga una hormiga. Hostias, una hormiga gigante. Una hormiga gigante nos juzga ahí diciendo, habéis matado también de las nuestras. Qué miedo. Por lo tanto estaréis 50.000 años de por cada hormiga en el infierno. Nos reencarnamos como hormigas. ¡Ostras! Oh, bueno, hay un... Y a sobrevivir ahí. No, pero hay una... Hay un punto bueno, que puedes ir... Puedes mirar debajo de las faldas. La hormiga sería todo el rato ahí, debajo de las faldas. ¿Te imaginas que pasamos todo el rato, pero que nos quedamos los dos solos, sabes? Es más, seguro que hasta... son de esos que los que trepan y todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Va subiendo hasta ahí mientras duerme, ¿sabes? Ostras. Nos dicen nuestras amigas compañeras de decir, ¿vosotros por qué no hacéis vuestro trabajo? Venga. ¿Por qué no hacéis vuestro trabajo? A llevar comida a la reina. A llevar comida a la reina. Y nosotros ahí diciendo, Dani, que he visto una, tal, venga, sígueme. Dos hormigas solidarias.
Me dispara por atrás. ¿De dónde? Ahí lo veo. ¿Y? Es un bot. Sí. Oh, veo que construye. Por favor. Batashiba. Venga. Eso. Ay, gracias. Estoy todavía ahí sufriendo las consecuencias. Ya, a mí también me dio. Pero me hace en la garganta. No, pero ya estoy mejor. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Me disparan, ya voy. Vente aquí, aquí hay cosas. ¿Dónde estás? Bien. Dios. ¿Dónde marca hay un tío? Está esto. Ostras, voy para allá. Esto. Pero no me separa mucho. Necesita de emergencia. Que me dispara. Sube. 120. Bueno, voy a disparar las armas. Muerto. Te has hecho del mapa, ¿no? Sí. Grande. Ya, ves todo lo que hay aquí. Ah, qué buena. Espérate, antes de que te tiren los splashes, Dani. Vale, la grande. Medición, la grande. Sí, sí, tírate la grande, pero ahora voy ya para que me tires a mí también los splashes. Vale, me estoy tirando los zumitos también. Sí, este que tenía. Tenía la arma especial esta, lo que pasa es que está como... Arma especial, bueno. Sí, pues... ¿Eso qué? Sí, el... Este. Voy para allá. ¿Te has tirado todos los splashes? No, lo llevo. Vale. Ah, ahí está. Ahí va. ¿Estás? ¡Oh, está en mí! Un poquito bien. A ver, bien. Ah, a ver si te puedo subir al coche, mira. Sí, hombre, ese coche está... ya está. Sí, sí, pero está por explotar la música, la música. Batashi go tsukai. Es el tema que me gusta. ¿Cómo lo consideras esto? No sé qué concepción sería. No, no es ni pop. No, eso no. Bueno, venga, me lo pido. Una bala. No sé. Cami, ¿quieres esta escopeta? Sí. Vale. Gracias. Nada. Pues sí, Jaime, ayer fue una cosecha. Y cuando estaba... Cuando estábamos allí, ese dije... Joder. Es que... Cuando hay alguien por aquí, Dani. Voy. Está en la basura. Está aquí. A ver... Justo que salí antes. Salte, tengo paso. Hostias, nos han disparado de lejos, ¿eh? Están sus amigos con Franco. Ahí, en la... Ahí. Sí, pero ahí, los colegas. Vale. Ostras, si no, no corre. Aquí. Ah, tío. ¡Joder! Me remata. Wow, joder. Ah, porque tienen la de esa. Bueno, ahora déjame decir que está tú. ¿Se han pillado las grietas, creo, también, o no? No, están arriba. ¿En la tarjeta de Dani? No, yo puedo pillar, si tienes que... Pero ahora no vi. Ah, vale, que la pillo.
Incluso me puedes revivir aquí. Pero ¿y si quita mucho? No. Están ahí todavía. Vámonos, vámonos mejor. Vale, vale, vale. Como ves. Os marco otra. Aquí. Te tenéis que ir de una, 100%. Tengo ángulo. Hay un puente, pillar el puente. Pillar el puente este. Vale, te lleva de este. Y luego ya aquí. Ahí veis lo que se está curando vida y demás. Sí, que en... que a la noche se transforma, ¿sabes? Sí, porque es que no sé cómo, pero siempre hay una que va en cuero, tío. Sí. O sea, mínimo una siempre va ahí. Es que saben que eso es muy sexy. Lo saben. Y también. Eso. Aquí no hay queja ninguna. todo bienvenido sea, ¿no? Tengo splashes. No entiendo. Voy. Eso. Ojo. Voy. Está invisible. Es el hombre invisible. Toma. Ay, no, ¿dónde estás? Coño, ¿dónde estás? Aquí. Me he confundido con este bot. Ah, bueno, a ver. También soy un bot, ¿no? Ah, y no he hecho las cuatro mejoras. Genial. A ver, ¿qué me toca? Hurto exótico. Recibes una arma exótica robada aleatoria. Uy, ¿esto? Vamos a ver. Está el normal, aquí. Ah, lo cojo un su. Vale, está. Vale, ¿qué es lo siguiente? Sí, como que hay un aumento de estos que te da una cosa muy tocha. Que te da un arma exótica, así por la cara. ¿Ah, sí? Y mata con su fusil. Ostras. Exótico de eso, sí. Déjales más este. ¿Cuántos tiene? Entero, está nuevo. Lo pillo. Me ha tocado lo de... Mira, ya digo disparos por ahí. Me ha tocado lo de cuando cierra la zona, ¿vale? Marca la gente. Alrededor. Fuck. Así que podemos ver si hay enemigos por alrededor. Vale. Este es claro. ¡Viene una moto! Joder. ¿Muerto? Aquí está aquí. Claro, venía T90. Por la playa. T90. Te dejo el tufu. Y este arma es buenísimo. Es que las cosas míticas. Bueno, estamos a tope. Sí, sí. Ahí hay gente. Hace nada estábamos en la mierda y ahora. Qué buena. Debería. Están ahí. Mierda, hay otro aquí. Vale, le he roto el escudo a uno. No, no, nos disparan desde la playa. Lo estoy viendo. Oh. Sí, parece. Vale, que... no tratamos. Muerto uno. Muerto otro. He matado uno ahí, Pero le van a revivir. Vale. Hostias. Vale, mierda. Vale. No pasa nada. Vale, voy con el coche, yo voy con el coche. Vale, rematado el que ha matado Luis. Está aquí, el otro está aquí. ¿Sí? Muerto. Nos queda uno. Te he matado. Uno y. Sí, está ahí disparando. Vale. Eso es lo que le espera. Ven aquí. El smash. Papá. ¡Wow! Buah.